nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Para disponernos a celebrar los misterios de la Eucaristía, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí: Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar, volvió al Señor a llamarlo, y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí: No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo, el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció, y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza,
Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habitan ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4:00 p.m. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías. Lo llevó a donde estaba Jesús y este, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Nos sentamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues en la segunda lectura de este día, San Pablo, en su carta a los Corintios, dice: Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y luego termina diciendo: Ustedes no se pertenecen. Han sido comprados a un gran precio. Bien, pues los seres humanos, especialmente en el último año que hemos vivido, hemos llegado a creer que la vida consiste solo en sobrevivir y nada más. Es decir, si uno se pregunta, entonces, ¿qué han estado haciendo? Y si alguien dice, pues no nos hemos muerto, imagínense dónde estamos. Sí, los seres humanos no buscamos solo sobrevivir, sino un sentido a la vida, porque tenemos inteligencia. Sí.
Y el sentido de la vida no es meramente biológico, no se reduce a existir, a procurar existir, sino a que uno se pregunte, ¿qué significa vivir cristianamente? Porque ¿de qué nos serviría tener la vida y la comida y el dinero y sin embargo no saber vivir? ¿O no saber para qué existimos? ¿Sí? Entonces, la situación aquí es que San Pablo nos dice, ustedes no se pertenecen. Y esa es la verdad más fundamental. Ustedes no se pertenecen. Si ustedes están casados, el esposo pertenece a su esposa y viceversa. Y los hijos pertenecen a sus padres. Nosotros pertenecemos a una comunidad, a una ciudad, a un pueblo, a una iglesia. ¿Sí? Llegar a ver la vida solo en términos de a ver qué puedo conseguir, pues estamos mal. Y pregúntenle a sus hijos jóvenes, a ver qué piensan de la vida, y les dirán, pues estamos para conseguir lo mejor. Pues no, no se trata de eso. ¿Sí? Imagínense que nadie en la actualidad sepa para qué vive. Y luego salen con estas cosas de que vamos a votar para definir el matrimonio. Imagínense. Vamos a votar para a ver quién vive y quién se muere por el aborto. Sí. Las cosas no son así. Y la inmensa mayoría de las personas, sin saber para qué viven, pues son las que votan. Y por eso estamos en la situación en la que estamos. ¿Sí? Entonces, cada quien vive como si fuera el centro del universo. Por ejemplo, fíjense, hoy sabemos de la escasez de vocaciones al sacerdocio o a la vida religiosa. Y no es cuestión solo de que no haya sacerdotes o religiosos. Hay crisis de matrimonios. La gente no se quiere casar. No se quiere comprometer, es decir, no quiere vivir para nadie más. ¿Por qué creen que las familias, las madres de familia, por el aborto matan a sus hijos? ¿Por qué los matan? Porque son un estorbo. Son un estorbo para la felicidad. Sí, hace ya desde 1962, por ahí, si bien recuerdo, el presidente Kennedy, de aquí de los Estados Unidos, en Texas, dice, y esto suena a socialismo, pero es la realidad. Él habló y dice, no se pregunten qué puede hacer su país por ustedes. Pregúntense qué pueden hacer ustedes por su país. ¿Por qué creen que estamos en la situación en la que estamos? Sí. Entonces, vivir es una vocación. Existimos porque hemos sido llamados a la existencia por Dios. Y cuando nos separamos de Dios por el pecado, Él mismo nos redimió por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y San Pablo dice, ustedes han sido comprados a gran precio. Glorifiquen, dice, glorifiquen a Dios con su cuerpo. ¿Sí? Entonces,
En la primera lectura, Dios llama a Samuel. Y Samuel, pobre, no tiene absolutamente nada. Y Dios lo llama. Y él responde: vivir no es cuestión de poderme mover o comer o trabajar. Vivir es darnos cuenta de que lo que estamos viviendo y haciendo y decidiendo y soñando corresponde con la voluntad de Dios. Y eso es todo. La voluntad de Dios. ¿Sí? Los jóvenes podrían preguntarse: ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues hay solo dos opciones: o vivir para los demás o vivir para uno mismo. No hay otra opción. O vivimos para los demás o vivimos para nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, al final del día, somos para los demás. Cuando se elige una vocación, un destino en la vida, pues se elige pensando en los demás, solo en los demás. Cualquier persona mayor de 7 años que diga: yo voy a hacer esto con mi vida o hacer con mi vida lo que quiera, pues tiene que preguntarse si eso que va a elegir es bueno para todos. Si no es bueno para todos, entonces, ¿sí? Y ahí están, ¿verdad? Los que piensan del matrimonio otra cosa, los que piensan del género otra cosa, pues ahí están, esperando que todos acepten sus ideas. La vida es vivir para los demás. ¿Sí? En el Evangelio, Juan el Bautista señala a nuestro Señor y le dice a sus discípulos: ahí tienen el Cordero de Dios. Y lo siguieron. 3 años conviviendo con él, y después de 3 años dieron la vida. Fueron mártires. En servir gastaron su vida. ¿Por qué creen que incluso a un nivel humano nosotros admiramos a los héroes? ¿Por qué admiramos a los héroes? Porque pensaron en los demás. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros, si ya estamos casados o hemos elegido un estilo de vida, pues esa es nuestra vocación. Y Dios sabe lo que quiere hacer con nosotros. Entonces, hay que preguntarnos: ¿estará contento Dios con la forma en que lo sirvo o en que sirvo a los demás? ¿Sí? So, el único problema que tenemos en la sociedad es el egoísmo. Miles de personas viviendo solo para sí mismas, no sirviendo a nadie, ni siquiera a su propio país. Sí. Entonces, nosotros como cristianos hemos de mostrarles el camino de la felicidad, que es amar a Dios y servir a los demás. Que eso constituye el sentido de nuestra vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos.
y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos sentamos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos ponemos de pie. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira a propicio pueblo que a ti clama, y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y de San José, su esposo, por la de tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos. Escucha, misericordioso, benigno, la prez que te dirigimos, por la conversión de los pecadores y por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia, por el mismo Cristo nuestro Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla y sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Sujétalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, sepulta en el infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que merodean por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús.